Digo. Sí. Dale, después hago que vea. Sí. No me tengo que orientar. Después. Por acá. Tenemos que ir como yendo a la sabana. ¿Qué tiene esta casa? Dale. Dale. Va a tener tu satisfacción de poder rayar con un dios. Ya después cuando volvamos me voy a poder hacer más monturas, porque los caballos que están ahí están sin montura. ¿Qué hago yo, Darío? ¿Qué hago yo? Pero estoy pensando en voz alta qué es lo que voy a hacer. Vamos a tener una hachita por si me matan. Saqué dos. Ah, bueno. ¿Para? Hay que picar también las arañas. Dale. Para hacer la mazmorra. Es que acá no hay lugares escondidos. Todos se conocen todos. Ni el radio ese. Ese está, ese, déjame ver. ¿Qué? ¿Qué pasó? No cae. No, es por acá. Pon en pasivo tu guerrero si no te lo van a atacar. Poner en pasivo el guerrero, después lo activas adentro. Sí, pero... el portal.
Não. Sacando de tarô? Aí entra. Aí entra. ¿Sabes que uno de carne ni se me está comentando en los videos que hago? Es muy gracioso. Uso una táctica de una pregunta que hay que hacer con las personas esas, porque empiezan a preguntar cosas para sacarte datos, que ¿qué es lo que estás buscando? Nick siempre decía que estos bichos se vencen con las fechas celestiales. Ah, es que tenemos que sacarnos. Acá. Para que se active. Y lo que vamos a hacer se queda hablando y no se activa. No. No tengo. Vale. Acá estoy otra vez tuya. ¿Listo? No, espera que se tienen que abrir las arañas primero. Más arañas. Ahí se activaron. Acá hay arañas. Buscarlas que están ahí muchos lados, por eso no se mueven las arañas. Ahí está el mago. A ver, lo voy. Uno se activa, ahí está. ¿Listo? Sí. Barretón. No tengo pico. Y el pico. Listo. Cállate.
Me daba más juego el reggaetón. Pues el mago. Hay que matar los pirales, sí. Primero los zombies vienen. Yo estoy bugueado, no veo nada. Ahí está. Están matando, no veo nada. No, me están matando, no veo nada. Estoy pareciendo un pirata. Estoy dentro de un pilar. Estoy haciendo eso. Que no puedo ver nada, no, pues estoy bugueado, Darío. Pégale. Dale. Es que yo veo todo blanco, no veo nada, Darío. Dale. Sí. No hay que atacar al dragón, hay que atacar al mago. Dale. Sí, ya no pierdo vida porque no hay zombies. Sí, pero el dragón no me preocupé por el dragón, me preocupé por los pirales. Vale. Listo. Ahí viene. No hay que pegar el dragón, hay que pegar el mago. Ay, no hay que pegar el dragón, hay que pegar el mago. No, el dragón es inmortal. Sí, lo vi. Casi me mata. Dijiste que le pega con el pico. Ahí sí hay que matarlo. Y se acaba. Si no se queda hablando y habla y habla. Demasiado oxígeno. ¿Está vivo?
Vale, vámonos. Es poquito, hay que hacerlo varias veces. No la puedo hacer, la puedo hacer solo esta mazmorra, Daniel. ¿Ahora? Vale. Volvemos a base. Vale. Entonces recontrabugueo, veo todo clarísimo. Y al lado. Pues salí. Tal sea por la poción de ojo nocturno que veo así. 432. Fíjate si puedo activar. Fíjate si lo puedes activar. Hay que esperar un ratito. Sí. Vamos a abrir casi una casa por acá y por un teleportador. ¿Qué nivel está tu esclavo? ¿Qué nivel está tu esclavo? Tiene la poción de... Bueno. Vale. Vamos a cazar un pico. Vale. Agárralo. Comenzamos, fíjate para el portal. ¿Podemos? ¿Sí mismo son más tarde? Vale. Vamos, un teleporte. Un mapa. Tenemos que volver al obelisco de sumidero.
Anda. ¿Qué se llama conmigo? Te sigo. ¿Dónde estás? Ahí te vi. ¿Dónde? ¿Ves? ¿Allá arriba? ¿Qué cosa? Volvemos, ¿qué hacemos? Sí, sabía, estoy yendo. No, no veo nada, no te veo, no sé dónde está. Bueno, ahí voy, yendo. Está en otra parte. Aquí hay un mapa. Espera, dejo de grabar.